gusto de verte. Me encanta que tú siempre estás apoyando a los latinos. Te acabo de ver durante la alfombra roja de Radical y ahí estabas tú presente. Pues es que hay que echarnos la mano, hay que echarnos porras, hay que estar juntos, hay que estar pegaditos. Claro que sí. ¿Y cómo ves que ahorita estamos dando una gran representación? Porque tenemos Radical con Eugenio, tenemos Cassandro con Kael, I mean, están ahí al bar. Sí, y es como wow, ¿no? Como este sentimiento de sí se puede y de mucha inspiración, porque como que nos da gasolina, nos da espíritu, nos da ganas para echar para adelante y para seguir haciendo lo que nos gusta. Creo que sí, y Nalib eso es lo que hace, ¿no? Dar el empujo, tratar de darle las herramientas a muchos que quieren entrar a la industria. So, ¿qué consejo tú le darías a aquellos que quieren entrar? Pues mira, que hay que, con los recursos que uno tenga y hasta donde uno pueda, tratar de hacer un poquito de, no investigación, pero buscar y prepararse lo más posible, estar lo más preparado posible. Si es leer un libro, hay muchas instituciones como Nalib que ayudan para poder irnos preparando un poquito más, porque tú sabes que nunca dejamos de aprender. Entonces, mientras más información tengamos, más posibilidades tenemos de aportar algo, de contribuir en un proyecto, de ofrecer nuestros servicios. Como dicen, knowledge is power. Así es, corazón. Knowledge is power. ¿Hay algo que puedas compartir o algunos proyectos en el que estés trabajando para el año que entra? Pues estoy empezando como productora, estoy consiguiendo los derechos de una historia bellísima, es de una mamá latina que vive aquí en los Estados Unidos, entonces bueno, estamos ahí en development, en desarrollo. Me encanta, Ira, tú también dándonos representante y qué tal que tu película y luego estás nombrada para premios, Ira. ¡Yay! Tenemos que ponerlo en el universo. Sí, así es, corazón, así es, corazón. Pues muchas gracias por el tiempo y siempre un encanto de verte. Gracias, preciosa, igualmente. Feliz Navidad. Gracias.